Hey, muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal. Aquí les habla su amigo de Toyito, ¿cómo han estado el día de hoy? Bueno compañeros, como pueden ver estamos acá con un poquito más de Call of Duty Warzone. El día de hoy les voy a mostrar el mejor subfusil de Black Ops Cold War, señores, para Call of Duty Warzone. Señores, y estaba utilizando la MAC-10 y de verdad que me lancé una partidita chévere recordando esos viejos tiempos de la DR-MR14 y de la MAC-10. Y hasta puedo decir que la MR14 va chévere por ahí, pero eso se lo dejo para otro videito, ¿verdad? Así que la MAC-10, señores, sigue pegando, pero si te estás aburriendo un poquito de esas armas de caldera, algo del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que a mí me gustan bastante, obviamente, pero si quieres actualizarte otra vez de los viejos tiempos, por decirlo así, ¿verdad? Puedes utilizar la MAC-10, que está pegando bastante. Con esta configuración que te voy a mostrar, va a ir potente. Yo puedo decir que es la mejor subfusil de Black Ops Cold War. Amigos, no se diga más, no se olviden suscribirse al canal, activarse la campanita para más videos y unirte a esta familia con una suscripción. Vamos con la configuración, después con el gameplay y espero que le guste. Bueno, así todo configurada la MAC-10 Gallardia. En boca de cañón tengo silenciador Agency. Aquí en láser coloco foco de tigre para velocidad de movimiento y velocidad de apuntar caminando. En culata utilizo la culata de Rider, que de verdad creo que las culatas... La SAS está buena, yo prefiero utilizar la culata Rider y así la tengo en el gameplay. En acople utilizo empuñadura de matón, que me da velocidad de movimiento y presión de disparar desde la cadera. En cargador utilizo el tambor de Stanan de 53 proyectiles. Señores, así todo configurada la MAC-10. Se los recomiendo que lo utilicen porque de verdad está pegando una completa locura. La estaba utilizando y dije, ok, sí, sí, va bien. O sea, se puede seguir utilizando la MAC-10. Amigos, no se diga más, vamos de una con lo que es el gameplay. Ay, le fuera lanzado el ataque, pero ya qué. Uy, tengo una acá. ¿Mata? Hay uno ahí abajo, hay uno abajo. Ay, mano, está una bala. No morirá gente, yo estoy. Cara, lo vas a reír. You fail. Este tipo diría, no, me está reviviendo, así que lo estoy reviviendo, así que... Ah, le necesito tu ayuda. Sí, soy un tirolesa. ¿Cuántos son? Dos, Juan. Uy, racimo. Vale, me abandonaron. Ya, papi, pues no puedo subir. Ahí está, ahora sí subo. ¿Cuántos son? Te bajo el del heli. Oh, marico, no. ¿Ha tirado uno ya? ¿Ah, tío? ¿Hay otro más? De ataque aéreo aquí. Recibí la solicitud. Hay uno acá atrás. Abatió dos, abatió dos. Abatido todos. Puro cluster, hermano. Ahí hay uno adentro, vale. No, no, nadie. Ah, sí, weón. No lo veo, weón. Marico, estaba en la verga oscura ahí más negra. Está camuflado, weón. Un toque, dale, un toque. Sí, sí, sí. Placa. Cúbreme el tanque el agua. Deja que me mate, ¿no? Sí, ya, estoy atrás, tranqui, tranqui. Atentos, hay un equipo hostil rastreando nuestra ubicación. Ahí hay uno adentro, weón. Si quiere rocharle. Definitivamente tiene cara de pocos amigos. ¿Está? Ahí, mira. Perro, ya. Hay gente acá. ¿Hay gente ahí? ¿Seguro? ¿Lo mataste? Ah, me mató la verga termita. No morirá, gente. Este hijo de puta no revive a nadie, ¿no? No, deja que se muera. Ahí viene gente. Escucho gente, escucho gente.
Estaba haciendo Ale. Voy a comprar agua, ¿no? No, me tiran del control. Ah, no, no, ahí en el túnel. Se lo vi. ¿Estás? Bien, estamos en la zona segura. No fue el túnel, ¿no? Se metió en control. Ahorita vamos por control, ¿qué? Vamos por allá, ¿no? Se ve emocionante el lugar. Uno acá, weón. ¿Lo mataste? Buena. Sí, sí. Ahí están en control. Están aproximándose. Zona segura reubicada. UAV. UAV. Liquidación activa. Costos ajustados en las estaciones. Hay una ventana. Sí, ya lo vi. UAV enemigo activo. Soldado enemigo cerca. Viene, 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 viene. Vale, aquí tengo un control un poco gente, ¿viste? Voy, voy. Entró. Se le rompió. Tu mejor día, ¿verdad? Está campeando ahí dentro, métetele. Va uno corriendo. Al suelo. Hay uno abajo. Y otro en la carpa. Voy por el de la carpa. ¿Dónde está? Ah, marico, no lo. ¿En qué momento salió, weón? No te me vas a escapar, papi. Reconocimiento en camino. UAV iniciando su vuelo. Voy a buscar mis armas primero. Vamos por el botín. Ah, huevona, pero me lootearon todo. Mierda, marico. Mis armas, pues no es su madre. ¿Tienes nada, ¿no? Si quieres te compro algo. Ah, es que no tengo plata. No, esto es una de las runas por ahí. Estamos para reabastecernos. Pega atrás, atrás. Sí, ya lo vi. Dámelo, déjamelo. ¿Qué pasa, marico? ¿Qué pasa con tanta bellaquera, vale? ¿Por qué seré que seré tan pro? Bueno, compañeros, espero que les haya gustado el videito del día de hoy de la Mac 10. De verdad que no fue una buena partidita, bueno, recordando viejos tiempos. Amigo, no siga más, no se te olvide suscribirte al canal, activar la campanita para más videos y unirte a esta familia con una suscripción. Nos vemos hasta la próxima con un poquito más de Call of Duty Warzone.